¡Tres, dos, uno! ¡Ay! ¡No! Previo al esperado concierto de Maluma, Medallo en el Mapa, que se realizará el 30 de abril, se reveló su figura de cera. ¡Mari! ¡No! Los ojos. Qué gran trabajo, su parecido es impresionante, es una verdadera réplica, tanto así que el propio Maluma quedó sorprendido, marcando así la primera presentación de una figura de cera en Colombia y Sudamérica en la historia del prestigioso museo. Y estará exhibida en el quinto piso del Museo de Arte Moderno de Medellín. Para verla y tomarse fotos es gratis y ustedes están allá para que aprovechen. El sábado 30 ya la podrán ver durante el concierto allá en el Atanasio Girardot. Un equipo de 20 artistas del estudio de Londres tardó casi 6 meses en crear su figura. Se le puede apreciar con uno de sus trajes favoritos, una auténtica chaqueta blanca de doble botonadura de Versace. Fue muy importante captar plenamente el estilo y la personalidad de Maluma. Los artistas del estudio tomaron cientos de medidas y fotografías desde todos sus ángulos para poder obtener este increíble resultado con ojos llamativos. El cabello y la piel de Maluma también se combinaron perfectamente con distintos colores para poder crear su gemelo de cera. Hasta el imitador de Yo Me Llamo fue a tomarse la foto. ¿Y a ustedes qué tal les pareció?